Hola, muy buenas. Si estás viendo este vídeo, has de tener en cuenta una cosa muy clara: eres un privilegiado. Porque este vídeo no está publicado en ningún lugar, es un vídeo oculto. No sé por qué medio lo he distribuido. En el momento que he decidido grabarlo, lo hago para que alguien en algún momento lo vea. Es un juego que me explicaron en septiembre del 2016. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces, porque desconozco en qué momento lo estás visualizando. Pero me pidieron que jamás lo hiciera, ni siquiera, no revelado, sino ni siquiera realizado, lo que ahora vas a ver, y que jamás lo pusiera a la venta. Me lo explicaron con el único propósito de que si lo hago, lo haga ante un público real, en reuniones, en cenas, convenciones, tanto en las seis como familia y amigos. Bueno, yo voy a proceder a la realización. Ya digo que solo por ello, permíteme que te lo diga, es un privilegio poderlo ver. Si es posible que se haya distribuido por otro medio, pero a mí me pidieron que lo llevara a cabo de esta forma y así lo hago. Bueno, pues mira, ¿de qué consta el juego? Haría falta un público, pero como ya digo, como tiene que ser tan tan secreto, pues me quedo únicamente haciéndolo ante una cámara. Y bueno, pues mostraríamos a nuestro público que tenemos una baraja roja, mitad roja, perdón, y mitad azul. Entonces, la baraja roja le. O la mitad azul. Mierda, perdón. La mitad roja le damos a elegir libremente de donde quiera un espectador. No existe ninguna clase de forzaje. Es decir, el espectador señala. Aquí, por ejemplo. Esta. Pues esta es la carta que extraemos. La extraemos, recogemos el resto de las cartas, las dejamos aquí a un lado y procedemos a situar la carta roja en lo alto del montón de cartas azules y perdemos la carta por el centro, por dentro, por un punto indeterminado. Bueno, realizamos varios cortes y el propósito es de mostrar la conexión que hay entre el mago y el espectador. Haríamos una fusión con el dedo que el espectador señaló, si fue el índice, pues haríamos un punto de contacto. Sería así, para transmitir entre espectador y mago una conexión. Bueno, el mago procede a riflear y buscar una carta que inicialmente no encuentra. Bueno, o sea, lo que se pretende es que el mago extraiga de su montón azul, evidentemente no coincidir con la roja, por supuesto, de su montón azul extraer una carta azul, como hizo el espectador con la roja. Bueno, pues extraemos dicha carta azul y la colocamos en lo alto de la baraja de la mitad roja y perdemos la carta por el interior. Así hicimos con las azules. Así hacemos, mira, ahí parece la roja. Así hacemos con las rojas vertidas. Bueno, pues realizada la conexión, procedemos a localizar ambas cartas. Una ya la vimos, aquí la veíamos. La carta roja extraída por el espectador, la carta azul extraída por el mago. Fíjate tú que sería interesante, ¿no? Que realmente existiera esa conexión entre mago y espectador. Y estaría muy bien que ambas cartas coincidieran en color, cosa que es muy fácil, ¿no? Porque hay el 50% de cartas rojas y el 50% de cartas negras. Más difícil sería que coincidieran en número. Hay un total de 13 valores. Y si coinciden en número y en color, pues hombre, que coincidieran además en valor. Sería excepcional. Pues, sin ir más lejos, se da la circunstancia que mago y espectador coinciden en encontrar los dos la misma carta. Tú puedes pensar, hombre, no hemos visto las cartas en ningún momento y podría darse la circunstancia y sería muy fácil de hacer, evidentemente, que todas y cada una de las cartas fuesen una jota de picas. Pero no, ese es el caso y ahora lo comprobarás. Se da la circunstancia, la conexión es tal que todas y cada una de las cartas rojas son totalmente blancas y todas y cada una de las cartas azules también. Sin lugar a dudas, un juego fantástico. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.